Mire, les contamos que seguimos en esta transmisión de Cable Noticias a través de Chilen FM y también de Canal 2 de San Antonio. En otra materia les contamos que con éxito finalizó en el Centro Cultural de San Antonio el proyecto Litoral Creativo, el cual dio a conocer el catálogo con el sello de la iniciativa y certificó a los participantes de este programa que espera replicarse en el año 2017. Tras 10 meses de arduo trabajo, los 76 asistentes del proyecto Litoral Creativo finalizaron el programa con el seminario Sostenibilidad en el Emprendimiento Creativo, el cual se desarrolló en las salas de artes escénicas del Centro Cultural. Seminario presentado por el conductor de radio y televisión Alfredo Levín, que contó con la presencia del director regional de la Corfo, Héctor Leiva, y el director de Litoral Creativo, Alex Paredes. La PYME, la pequeña empresa que hoy día está postulando y atreviéndose a desarrollar inversiones con el apoyo de Corfo, a mejorar el servicio, a certificar, en fin. Lo que queremos es, ¿no es cierto?, que la provincia de San Antonio esté cada día más en una actitud competitiva, porque se la puede, porque es capaz, y hoy día lo está demostrando con esta gran cantidad de jóvenes emprendedores que vimos con sus ideas de proyecto y sus ideas de negocio, más bien dicho. En la oportunidad se entregó a los presentes el catálogo Litoral Creativo, en donde se destacan los emprendimientos de 41 participantes del programa, el cual busca poner en valor la oferta creativa local. Proyecto en el cual los participantes aprendieron sobre construcción de propuesta de valor, financiamiento, auspicio empresarial, creación de redes colaborativas, comunicaciones para el desarrollo y marketing digital, entre otros temas. Imaginen que llegaron 300 postulaciones, trabajamos con 120 emprendedores y al cabo de 10 meses seguimos con más de 70. Eso significó también este catálogo, ¿no?, que está diseñado y hecho con gente de acá del litoral, con emprendedores, y que hay más de 40 aquí. Finalmente se presentan 8 postulantes a un pitch, y nada, o sea, hay número suficiente como para decir que estamos muy contentos de los resultados, ¿no? Queremos invitar también a los artistas a ser parte del desarrollo cultural de San Antonio, y esto es parte de ese proceso, es el primer paso que estamos dando para que los artistas sientan que desde el Centro Cultural, desde esta gran plataforma construida por todos, existe la posibilidad de adquirir herramientas, de adquirir vínculos, de adquirir contactos, de desarrollar sus capacidades y habilidades artístico-culturales. Proyecto financiado por el Programa de Emprendimiento y la Innovación Regional de Corfo y la Corporación Municipal de la Cultura y las Artes de San Antonio, el cual permitió que emprendedores de la provincia adquirieran herramientas para desenvolverse en el área artística creativa y de gestión cultural, para salir adelante con sus ideas.